Tengo tres preguntas para ti. La primera es la introducción al libro que usted ha editado, Filibusterismo y Destino Manifiesto en las Américas, afirma, y aquí cito, el análisis de este tema en la actualidad ha logrado superar el estrecho marco espacial de las historias nacionales. ¿Podría contarnos un poco más al respecto? Tal vez yo voy a contar, te voy a contar un poco muy sintéticamente lo que ha sido mi experiencia como historiador. Yo me inicié como historiador intentando, con la ayuda de un gran maestro que tuve y luego viniendo a estudiar a Francia, ir más allá de la historia política tradicional. Y fue cuando empezamos a hacer allá en los 70 historia económica, historia social, en distintas partes de América Latina y que se hacía también aquí en Europa. En ese momento, para mí lo importante era hacer la crítica de la historia política y de esa historia patria, que me parecía muy hueca. Además tenía que ver con cierto ambiente intelectual, ideológico, político que había en esos años, que lo incitaba a uno a ir más allá de esa historia ultra convencional que venía en América Latina desde el siglo XIX y que aquí, teóricamente, en Francia había empezado a ser desplazada a partir de los años 30 gracias a Bloch y a Febre, evidentemente después con Brodel. En el camino yo después fui descubriendo, y sobre todo cuando volví a Centroamérica, que bueno, era muy interesante el trabajo que yo intentaba hacer de historia económica y historia social. De hecho, mi tesis de doctorado no es sobre Costa Rica, sino sobre Centroamérica en su conjunto. Pero yo vuelvo a Centroamérica en los años 1980, en una situación donde Centroamérica está en guerra. Y entonces, más claro no puede estar que la historia centroamericana está totalmente conectada. Esa guerra, además, es promovida, financiada, acuerpada por Ronald Reagan y su política exterior, que era como el último estertor de la Guerra Fría. Y en ese contexto yo empecé a tomar conciencia que había una historia centroamericana de la cual yo tenía que ocuparme y que esa historia tenía que ir más allá de la historia costarricense que yo había conocido o más allá de la historia centroamericana que yo había practicado y que se me imponía de forma natural, porque Centroamérica era el reino de Guatemala y yo lo que había hecho era historia colonial. En esa época, pues, esa historia del Reino de Guatemala, que era todo el espacio que luego pasó a llamarse Centroamérica y que luego se fragmentó en pequeños pedazos, en pequeños países. Entonces, ese fue un momento importante, el contexto centroamericano de aquellos años, para pensar Centroamérica. En ese momento empecé yo a tomar muy más en serio la idea de pensar Centroamérica. Yo no estaba inventando el agua tibia ni descubriendo el hielo, como Aureliano Buendía, sino que éramos un grupo de historiadores más o menos de mi generación, de los otros países centroamericanos. Había colegas estadounidenses y había algunos colegas franceses también, europeos, unos alemanes, que teníamos ese mismo tipo de preocupación, historia centroamericana. Posteriormente, cuando se acabó la guerra, en la década de 1980 en Centroamérica, y nos tocaba repensar Centroamérica, a ver si era posible que Centroamérica se democratizase y que Centroamérica encontrara nuevos rumbos. En ese momento me surgieron a mí preocupaciones que me dejaba la guerra. La guerra me dejaba la preocupación por el contexto, por lo que ella había producido, de la xenofobia, de una gran xenofobia de los costarricenses hacia los nicaragüenses y de un nacionalismo muy exacerbado. También había visto ese nacionalismo yo en Nicaragua. Y se acercó en ese contexto el sesquicentenario de la guerra contra los filibusteros de William Walker. De ahí yo me dije, bueno, aquí lo que hay que hacer es hacer un trabajo de investigación contra la historia patria. Sacar el lapicero y empezar a hacer un trabajo sistemático de desmitificación de esta historia patria, la de Nicaragua y la de Costa Rica. Y bueno, yo voy a hacer ese trabajo, me pongo a estudiar, a investigar,
Y me doy cuenta que no tenía mucho sentido hacer. Yo había empezado haciendo historia comparada. Yo iba a hacer historia comparada de cómo esos dos países contaban esa guerra. Y me doy cuenta que yo no podía hacer historia comparada porque esos dos países entrecruzaban sus discursos alrededor de esa guerra. Y yo no lo sabía, pero eso era problema mío. Y que había un entrecruce de esas historiografías, las memorias menos, pero sí, la historiografía estaba muy entrecruzada y todos los discursos alrededor de la guerra eran interpelaciones recíprocas de Nicaragua hacia Costa Rica y de Costa Rica hacia Nicaragua. Bueno, los historiadores, que no eran historiadores profesionales, historiadores que hacían historia política, una cosa muy convencional en el marco de historia patria. Bueno, sigo trabajando en esto y entonces no voy a hacer historia comparada. En el camino empiezo a leer algunos trabajos que me llaman mucho la atención, un artículo que ahora se ha olvidado un poco y que hace 10, 15 años fue importante, que es un artículo de Benedict Zimmermann y Michael Werner, publicado en Investigadores del Ecole des Etudes, que publica como una especie de síntesis, un artículo programático alrededor de la noción de histoire quasi. Ah, interesante. En el camino me encuentro un libro bellísimo de Lucette Balancy que se llama ¿cómo se llama? La Batalla de los Tres Reyes, que es una historia muy, muy particular. Ahí Lucette Balancy lo que hace es contar una historia de una guerra, de una batalla muy parecida a lo que yo quería hacer. Bueno, de una manera grandiosa, es un libro magistral de Madame Balancy, que es la famosa batalla de Alcazarquivir, que ocurre en 1578, si bien recuerdo yo, ahí al lado de Tánger, en donde desaparece la nobleza portuguesa y muere el rey portugués en esa batalla. Pero lo curioso de esa batalla es que se muere el rey de Marruecos también y muere el rey que pretendía el rey que pretendía desplazar al otro rey marroquí. Entonces es un hecho insólito, una batalla donde mueren todos los reyes. Y Lucette Balancy en ese libro reconstruye esa memoria que llega hasta el Portugal del presente, que está asociado a la saudade portuguesa, ¿no? Porque don Sebastián se murió y se quedó sin rey, y además por culpa de que don Sebastián se muriera, llegó Felipe II. ¿No? A ocupar el trono de Portugal. Y el libro de Lucette Balancy es muy interesante porque ella rastrea esa memoria en el Magreb musulmán, en el Magreb judío, porque hay toda una transmisión de los judíos de esa memoria que llega hasta el Levante, también el Levante se recuerda eso, y cómo los cristianos, los portugueses en particular, pero no solo los portugueses, sino todos en los otros reinos cristianos, en los siglos XVI, XVII, XVIII y hasta el presente, han contado esa guerra, esa batalla. Marruecos lo ha utilizado con fines nacionalistas, en la época de la independencia lo utilizó mucho. En Portugal está todavía hasta el momento presente. Hay una bellísima película de Manuel de Oliveira que precisamente tiene un capítulo dedicado a esa batalla, la batalla del Alcazarquivir, etcétera, pero no les quiero contar. Lo que les quiero contar es que, mira, pues si lo que yo estoy inventando, no lo estoy inventando yo, ya está inventado. Entonces ya cogí la inspiración para decir, ah, no, aquí hay una historia que yo tengo que entrecruzar de cómo circulan las tradiciones de una memoria nacional, cómo se transmite eso, en libros de texto, la literatura, etcétera. Y en el camino, cuando yo leí a Lucette Balancy, me di cuenta que no tenía sentido contar esta historia sin contarla como se contaba en Estados Unidos. Entonces ahí descubrí los entrecruces Centroamérica, Estados Unidos y particularmente Estados Unidos, Nicaragua y Costa Rica. Y entonces fue de una manera muy empírica, muy concreta, no fue tan teórico y conceptual que yo dije, bueno, no, realmente se puede ir más allá de la historia patria, se puede ir más allá del nacionalismo metodológico y puede ir más allá absolutamente de una historia centrada nacionalmente y se puede intentar hacer entre cruces. Y eso es lo que he intentado hacer en este trabajo y en otros que he continuado haciendo posteriormente. Muy interesante. Voy a pasar a la segunda pregunta.
En esa misma introducción usted habla de la importancia de ir más allá. Bueno, quizás ha respondido ya esta pregunta, estoy viendo. Un momento, no, sí, voy a continuar. Para construir, una perspectiva crítica y desmitificadora de las versiones dominantes, lo que acaba de decir, en las distintas historiografías. ¿Podría contarnos, desde su punto de vista, la importancia de una perspectiva transnacional para la historiografía o la academia? ¿Y cuáles son las ventajas y las desventajas? Quizás hablar también de cuál pueden ser, si las hay, desventajas de la perspectiva transnacional para el historiador. ¿Las hay o no? Me parece importante esa pregunta. O sea, cuando uno ve la historia de la historiografía del siglo XX, uno puede decir lo siguiente: uno no puede renegar de la historia política. Aunque durante mucho tiempo la escuela de los anales fue vista en esos términos. Y bueno, y después aparecieron muchos trabajos al respecto, y Pierre Noja hablando del retour de l'événement y la importancia de la historia política, etc. Lo que yo creo que ocurrió con Anal y después en las nuevas versiones de Anal es que introdujeron nuevos marcos de inteligibilidad del proceso histórico. Okay. Los procesos políticos, sí, son importantes, pero tienen otros contextos. Y yo creo que lo interesante de salirse de la historia nacional es básicamente que le puede dar mayor inteligibilidad a esos procesos históricos, que donde hay estados nacionales son procesos nacionales, ciertamente. Pero lo que para mí resulta interesante es descubrir que la comprensión de la historia, de los pueblos fundamentales de la historia de Costa Rica, tiene que ver con conexiones, tensiones, conflictos, comparaciones, rivalidades, etcétera, de ese país con los otros países centroamericanos, y eso es válido para otros países centroamericanos, y de sus formas particulares en que ese país ha tenido que lidiar con el hecho de que forma parte del imperio de los Estados Unidos en el Caribe y América Central. Entonces, lo que yo veo como interesante de un enfoque de historia conectada o de historia transnacional es que permite comprender con mayor profundidad y con nuevos matices los fenómenos. Esa es la pomada canaria, la solución para la historia. No, yo no creo en eso tampoco. O sea, hay procesos donde hay estados nacionales constituidos, más o menos, hay procesos endógenos. O sea, yo voy a dar un ejemplo. Si pudiéramos votar todos en las elecciones del martes en Estados Unidos, los 7 mil millones de humanos, pues la cosa sería un poco más matizada. Pero ahí van a votar 300 que van a decidir el destino de 7 mil millones. Eso es un problema. Pero ¿eso qué significa? Eso significa que hay un marco nacional, vigente, sólido, consistente. Bueno, el fenómeno de Donald Trump es producto de la lógica de Estados Unidos, ciertamente. ¿El fenómeno de Donald Trump es únicamente producto de Estados Unidos? No. Donald Trump es otro de los síntomas de la globalización. Es un síntoma de las perversidades de la globalización. Entonces, yo defiendo esa perspectiva como una perspectiva que permite una mayor comprensión de los procesos históricos. Estoy en contra de la microhistoria, ¿no? Yo estoy en contra de la microhistoria. Estoy en contra de la historia patria, definitivamente. La historia patria me parece un horror. ¿Se puede hacer una historia nacional como la que se hizo en el siglo XIX y hasta hace poco? Yo personalmente creo que no. Digamos, como que ese es mi matiz. Vale la pena practicar eso en la medida por la inteligibilidad que nos brinda. Tiene dificultades muchísimas. ¿Cuál es la gran dificultad de una historia conectada? Que hay que ver fuentes de distintos lugares y que las fuentes están en distintos idiomas. Por ejemplo, una historia conectada de Estados Unidos y América Latina tiene el inconveniente para los historiadores gringos que trabajan desde Estados Unidos y que tienen que aprender a hablar español. Sí, ¿verdad? Pues es lo que nos preguntábamos hoy cuando estaba hablando en su charla. Bueno, han sido dos respuestas con muchísima riqueza, entonces lo vamos a dejar aquí. Muchas gracias.